Hello everyone. Today in Baja Window to the South, we are going to talk about art and culture. And oh my God, I am so happy to be doing this, to be interviewing artists, true talents from Baja California. And today we have a very special guest. She is an architect and also a muralist and of course an artist. Her name is Ariana Escudero. Thank you so much, Ariana, for being with us here in Baja Window to the South. And well, I just can't wait to see what she has to say. Ariana, encantados de tenerte aquí en Baja Window to the South. De verdad, como bien escuchaste, me encanta estar entrevistando artistas y talentos de Baja California. Y quisiera empezar para que nos comentaras un poquito de tus inicios, de cómo iniciaste en este mundo y dijiste, yo quiero pintar y, ¿verdad?, dedicarme al arte. Bueno, creo que fue desde que era pequeña. Uh-huh. Recuerdo muy bien que había dos cosas que me gustaba jugar cuando niña. Una de ellas era dibujar. Pedí un pizarrón a mis papás y me la pasaba dibujando a mis mascotas. Uh-huh. Y la otra era ser maestra, o sea, siempre jugaba a ser maestra, me acuerdo. Yo recuerdo vagamente realmente, pero mi mamá me dice, es que tú ponías a todas las niñas como cuando tenías como 4 años y ahí las tenías que hacer una tarea. Sí, entonces recuerdo que esas dos cosas principalmente me gustaba jugar con un niño. Y ya después de ahí recuerdo que me gustó hacer murales, ¿no? A partir de esas experiencias. Y a la par también hacía obra de caballete en casa, ¿no? Y después me recuerdo que pasaba por la calle Segunda y miraba esa pared que estaba sola y yo, wow, sería genial pintar algún mural ahí. Y pues yo todos los días pasaba y tenía esa inquietud. Ajá, entonces, ¿cómo fue que sucedió? ¿Qué terminaste? Como en ese momento, sí, pues yo estaba experimentando como artista, entonces lo que hacía es retratos de vendedores ambulantes. Claro, ese era mi tema en ese momento. Y recuerdo que yo ya tenía un cuadro al óleo de Pepe Nacho, o sea, porque fue parte como de esos personajes que yo les tomé foto, sí, y los representé en obra de caballete. Después me acerqué a él y le dije, ¿sabes? Quiero hacer un mural y quiero que tú salgas en ese mural porque pues tú vendes noticia, pero aquí en Tijuana pues todo el tiempo estamos con estas noticias hasta la actualidad, sí, llenas de violencia y demás. Entonces, que ese periódico pues tenga un mensaje positivo en lugar de tener una noticia, ¿no? Pues negativa, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces me dijo, no, sí, claro, en serio, yo voy a salir un mural, me dijo el personaje de Pepe Nacho. Claro. Y yo, no, sí, claro, y ya como que no me creyó, ¿no? Le tomé la foto y empecé como a buscar patrocinios porque realmente yo no me, o sea, yo quería vivir de esto. Y quería empezar a buscar estos nichos o empezar a investigar cómo se podría aterrizar un proyecto, ¿no? Como un mural. Sí. Me recuerdo que toqué puertas con periódicos como el Zeta, como el Mexicano. Y los dos como que me respondieron el primero al Mexicano y luego el Zeta. Y bueno, fue con el Mexicano finalmente que proporcionó los recursos para hacer el mural. ¡Bravo! ¡Qué bien! Gracias sí, al periódico El Mexicano, ¿verdad? Ya en que estamos aquí por apoyar artistas aquí locales y bajacalifornianos, por supuesto. Exactamente. Y bueno, a partir de ahí empezó esto. Estuvo súper padre la experiencia de pintar ese mural. Ok. Jamás me imaginé que ese mural iba a ser como un icono de Tijuana. De los más famosos aquí. Yo pensé, que caracterizan a Ariana Escudero, tenemos que decirlo. Sí. Ajá. Yo pensé que ese mural lo iba a pintar y que la gente iba a decir, oh, ¿por qué estás pintando a ese señor? O sea, ¿qué tiene que ver ese señor con sí, Tijuana? Sí, sí, sí. Entonces recuerdo que ya empecé, ¿no?, a preparar la pared y demás y no le había dicho nada al personaje, ¿no?, que él empezara a ver como que se llevara la sorpresa. Entonces recuerdo que hice el boceto general y empecé a pintar la naricita roja y pasaban camiones, trailers, que pasaban como era su ruta de ahí todos los días. Te pitaban. Me dijeron, ¿estás aquí? ¿Vas a pintar al payasito? Y no, todos así felices, sí, ¿no? Sí, entonces sí, fue como un proceso de 2 semanas de estar yendo a pintar al mural y la gente lo disfrutó porque vio el proceso desde cero a todas las personas que pasaban desde ahí. Entonces fue como también un performance, algo en vivo, sí, ¿sabes? Entonces, vivencial el proceso. Y que la gente se sintiera parte de él. Y fue muy bonita experiencia. Y recuerdo que sí, lo recuerdo, que lo disfruté mucho. Entonces ya que lo pinté, pues la gente está fascinada.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Diana! Y ahorita cuéntanos en el presente, ¿en qué estás en este momento tú? Bueno, en el presente sigo pintando murales, o sea, todavía en la actualidad. Sí. Pero a la par también me gusta dar clases de arte, ¿no? Talleres. Esto que te platicaba, que cuando niña me gustaba dar clases, pues finalmente también brotó, ¿no?, dentro de mi parte adulta y mi parte profesional, porque me gusta también transmitir el conocimiento y sobre todo este amor por la pintura. Es más hermoso. Aquí sí. Estamos en su estudio. Y aquí estamos en el estudio. Vamos a poner la dirección, okay, sí. Si la quieres compartir, para que traigan niños y adolescentes que pueden venir a tomar clases con ella, gran artista, con Ariana Escudero. Yo ya te dije que a mi niña la voy a traer próximamente. Sí, aquí están las puertas abiertas para gracias. Todo aquel niño o niña o adolescente en un futuro. Esperemos abrir clases para adultos también. Sí. Ariana, muchas gracias, de verdad estoy encantada. ¿Hay algo más que desees agregar? No, pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias a los que van a ver esta pequeña entrevista y sobre todo que estoy muy, muy contenta con la vida realmente por poder ejercer el arte, ¿no? Creo que es una profesión de repente que también es como que la gente en algún momento le tuvimos miedo, le tenemos miedo sí. A que podemos disfrutar y que podemos ser plenos en esta profesión. Y estaremos pendientes de ti a ver qué más sigue, ¿verdad? ¿Qué más sigue? Muchísimas gracias. Okay. Thank you so much again gracias. For joining us here in Baja Window to the South. With us, Ariana Escudero, muralist, amazing artist. Check her out in all her social media. Thank you.